Sí, el tejido de alpaca siempre se hizo en Belén. Es todo a mano, con la misma técnica de hace cientos y cientos de años. Tiene un significado muy especial, que grandes personalidades del mundo les coloquen una chalina en el hombro. Es maravilloso. Es una buena calidad todos los productos que hay. Y ahora estamos en producción de bombones. En este proceso le pongo mucho más, en todo. Doña Paulina tiene una mano formidable y saca unos alfajores exquisitos. Y esta reunión del G20 abre más todavía puertas para poder mejorar la comercialización de los productos. La Rañatela es un taller protegido y hoy tenemos 70 personas con discapacidad. Justo fue el furor de las ecobolsas. Es nuestro principal trabajo de todos los días. Tener la gran oportunidad de poder producir estos cuadernos para el G20 emociona profundamente. Es llevar a la gente de nuestros barrios que nunca antes había participado de este tipo de eventos. Así que nos llena de orgullo.